Logística Send Export. Tus productos de Estados Unidos a México presenta Notigape, el podcast La Mañanera. Dar a conocer la carta que envío al ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. Esta clase de intereses corporativos, que cuenta con el apoyo de la prensa proempresarial nacional y extranjera, ha conformado un llamado buró jurídico para oponerse a las obras, acciones y políticas que hemos emprendido para la transformación del país. No, porque van a decir que estamos amenazando. No, es ventilar los asuntos públicos. Esto suena en Notigate. Noticias MBS con Luis Cárdenas. El viernes, iniciando el fin de semana, la COFEPRIS autorizó el uso de emergencia del Remdesivir para tratar la COVID-19. El organismo aclaró que el fármaco únicamente es para uso exclusivo hospitalario y de alta especialidad. No puede estarse vendiendo así como que en la farmacia tan fácilmente. Es un fármaco de uso hospitalario y de alta especialidad, el famoso Remdesivir. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Hasta este momento se han aplicado en México 4.339.000 vacunas. Equivale al 3.4% de la población. Así las cosas en W Radio. Ante la imposibilidad de costear más gastos y debido a que observa indiferencia de las autoridades, Basilia Castañeda, quien denunció a Félix Salgado Macedonio por violación, anunció que decidió no impulsar más acciones penales contra el abanderado de Morena al gobierno de Guerrero. En un comunicado acusó a las Fiscalías Generales de la República y General de Justicia de Guerrero de violentar sus derechos como víctima. Confirmó que ya solicitó a su abogado Javier Olea frenar las acciones contra Salgado Macedonio. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. Es de sobra conocido que en la democracia mexicana el presidente en turno, así como los gobernadores de los estados, aún y cuando digan a los cuatro vientos que no meterán la mano en los comicios, lo hacen. Y no meten una sola mano, meten hasta las dos. Y viene esta colación porque hace unos días, nuevamente el presidente López Obrador volvió a insistir en que él no se meterá en el proceso electoral y les pedirá a los gobernadores que no intervengan. Obvio, esa nadie se la cree. Lamentablemente en esta elección hubo imposiciones de candidatos, lo sabemos, se seguirá usando el dinero público con fines electorales, lo sabemos, y habrá compra de conciencias, lo sabemos. Ojalá y esta realmente fuera la última vez. Estas son las portadas del día de hoy. Hoy Tamaulipas esperan llegada de 4 maquiladoras al estado. Expreso, por pandemia, cientos de plazas detenidas en el sindicato petrolero. El Sol de Tampico, en Tamaulipas, descartan pruebas COVID-19 para el ingreso a playas. El Economista, cifras de empleo confirman la debilidad en el mercado laboral. Reforma, advierten la agresividad de nuevas cepas COVID. Milenio, ante inseguridad, familias adquirieron 1.8 millones de armas entre 2012 y 2018. Notigape, anuncian reapertura de Playa Bagdad por vacaciones de Semana Santa. Esto lo afirmó el secretario del ayuntamiento, Carlos Ballesteros Galvez. La reservación va a ser por día. No significa que haga la reservación el viernes y le sirva para sábado y domingo. Tiene que ser por día. El cupo va a ser de 10.000 personas. Va a haber una fila tipo centro y del lado derecho, que es donde van a poder ingresar a todos los que traigan su QR. Al momento de llegar, ahí se los van a escanear y les van a dar acceso. Lo que tienes que saber de Twitter. @HLGatell. Al 14 de marzo de 2021 hay 1.705.743 personas recuperadas de COVID-19 y 194.710 defunciones confirmadas. @DW-español. Estados Unidos alcanzó este domingo 29.435.817 casos confirmados del coronavirus y 534.876 fallecidos por COVID-19, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. @COFEPRIS. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó este viernes 12 el uso de emergencia del medicamento Remdesivir en casos tempranos de COVID-19. @CNNEE. La cadena de farmacias CVS ofrecerá vacunas contra el COVID-19 en casi 1.200 tiendas de Estados Unidos ubicadas en 29 estados y Puerto Rico.
@VoxPopuliNoti, @MaquiOrtizD otorga máxima presea en aniversario de Reynosa. Logística Sendexpor, tus productos de Estados Unidos a México presentó Notigate, el podcast.